Buenos días. Tenemos el gusto de darles una muy buena noticia que involucra a nuestros compañeros y compañeras del canal. La Mañana en Casa está cumpliendo 1000 programas. Queremos desde aquí felicitar a todas las personas que formaron parte de este programa a lo largo de estos años e invitarlos a compartir la edición especial de este programa de la mañana más linda, la mañana del 10. Buenos días, feliz lunes para todos y feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. 1000 programas. 1000 programas. Sí. A mí me parece que hace 1000 años que estamos acá. Sí. Yo estoy debiendo como 700, ¿no? Sí, ¿no? Vos estás debiendo como 700. No importa. Hoy vamos a emparejar. En esos que no estuviste. Así que avanzo. Vamos a ver cómo hacíamos. Yo creo que sí, esto es como el juego de la Oca. Hoy vamos de nuevo y te toca llegar hasta todos los programas. 1000 programas. Qué placer, ¿eh? Buenos días para todos, para todas. Hay gente con la que ya estuve viendo. Hacía penitas. En el hall de entrada tenemos una vecina olimareña, vino de 33, trajo dos sobrinas nietas. Es verdad. Me acabo de encontrar con una niña que vino con vampirina bajo el brazo. Ah, sí, la vi. Tuve que saber quién era vampirina, porque sí, vampirina, estoy un poquito fuera de... Sí, sí. Yo no pasé de mini. No, y vos pasé de las Barbie. Y pasé de mini. Ahí está. Pero ni ahí. Ya le mando hay mucha gente que va a estar acá en nuestro estudio. Invitados. Contame, parece que son 10, ¿no? No, no tengo idea de la cantidad. Vi que había muchísima gente. No, hay muchísima gente. Pero la idea era que fueran 10. De San José. O no, no lo sé. No sé. Vi la invitación con unos globos muy simpáticos. Sí, sí, sí. Pero no tengo todos los detalles. Después hay de San José. Un beso gigante a mi hermana Mercedes, que desde El Salvador, allá en Centroamérica, está mandando un beso. Mercedes, te quiero. Un beso gigante. A Queca y a Muñeca, dos divinas. Bueno, a mucha gente que ya empezó a escribir desde temprano. Eso mismo, vamos a llegar a la tablet, vamos a encontrarnos con ellos. Porque claro, hoy nos estamos haciendo living, salimos de nuestro mostradorcito y aquí están ustedes y para darles la bienvenida es que estamos nosotros. Hoy vamos a traer un programa muy diferente, pero el de siempre. Claro que sí. Con invitados increíbles, atenti, porque los invitados que van a ver hoy son impresionantes. Bueno, ya va tomando posición nuestros invitados, que me parece, te diría que son más de 10. Esto me parece que fue como el casamiento de Puglia. Y capaz que... Con la pareja. Que seguía llegando gente. Bueno, porque uno vino él y trajo a alguien. Ah, claro, los 10 fueron los galardonados. Capaz que después esos 10... Después vamos a ir hablando con ellos y vamos a estar conversando a lo largo del programa para darles formalmente el agradecimiento que se merecen porque, bueno, porque dispusieron de su tiempo y de sus ganas para tratar de estar acá con nosotros. Bastante. Ya vamos a colgar la foto de hoy para poder estar en la pantalla del Facebook y allí ustedes pueden empezar a comunicarse con nosotros en el saludo de esta jornada. Sí, Ana, una línea... Cortito, decime. Sí, ¿no están seguros que estos son todos invitados o vinieron a agarronear aire acondicionado con el calor que se afuera? Bueno, no, hay gente que pasó por la calle. Alguno vio así y dijo, me mando. Hay un grado, los está agobiando, dijeron, en el estudio del Debe 10, estar divino. Está más fresco y por eso se vinieron para acá. No, una de las puntitas que voy a tirar de la mañana de hoy es que viene un ídolo impresionante, una estrella. Ya es uruguayo, pero es estrella internacional. ¿Eh? Que las chiquilinas mueren con él. Lo nuestro fue telepatía. Eso es. Nada más, ¿eh? Nada. Digo, por si se corre otro tipo de rumor. Ah, bien. No, lo nuestro fue solo telepatía. Eso fue telepatía. Tiene razón, Marine. Y bueno, va a estar acá con nosotros. Yo sé que la gurizada, los gritos que pegan cuando lo ven, son impresionantes. Así que bueno, lo vamos a tener acá en el estudio. Pero ¿lo vas a nombrar o va a seguir? No voy a decir quién es. A medida que va transcurriendo el programa, hasta que llegue, vamos a decir quién es. Lo tanto, soy el único en todo el equipo que no sabe quién viene. Sí, yo tampoco. Perfecto. O sea, veo que estoy... Las iniciales son A y C. Estaría bueno que tuviéramos así como un... ¿eh? Está bueno. No, o que yo le diera bueno al WhatsApp. No, por WhatsApp no hay ninguna información al respecto. ¿No había información? No, yo estoy entonces, igual que vos. Entonces no estoy en forma. Ah, yo ahora se las paso. Ah, bueno, pásenlo. Capaz que producción nos lo pasa y podemos compartirlo o Pero en la tabla está. En la tabla. Ah, pequeño detalle. Sabe que yo soy bastante curioso, ¿no? Ahí está, sí. No.
andaba buscando. Ah, está, ya lo vi. Ya lo viste. Bueno. Sí, es una estrella ya de corte internacional, muy querido. Sobre todo, tengo entendido que muy querido para las personas que han tenido la oportunidad de interactuar con él. No, por la calidad muy querido. María Inés estuvo con él una vuelta. Y te cuento algo más. Excelente persona. Como ser humano es un placer de persona. Después lo que estaba mirando es que hay un paquete de ex. Bueno, ¿no? Eso también. Hay una reunión de ex acá. Que ya iban llegando. Bueno, estos mil programas se han hecho con el esfuerzo de gente que hoy capaz que no está al aire con nosotros, pero sí que vale la pena agradecerle. Obvio, claro. No, usted dijo que hizo 700. No. 300. Debo. Mirá la foto. Ahí estamos absolutamente todos. Mirá la pesada de la mañana en casa, ¿eh? Y Ovaldía todos. Viene ahí como de mascarón de prueba. Ah, soy la que manda. Mirá, eso es pura ficción, ¿eh? Miren que de nada de lo que se planeó para el día de hoy yo tuve mucho que ver. O sea, eso es ficto, es ficto. Ay, Doris está divina con un delantal blanco. Yo pensé que venía Doris hoy. Yo también. Parece que va a venir. Ah, parece que va a venir. Pero no se sabe porque venía del Parque Valle, que anoche con el calor se dio un baño tipo Anita Ekberg en la fuente. En la Fontana di Trevi. Di Trevi. Claro. Y ella ahí, y bueno, había mucha gente viendo cómo... ¿No fue a ver el desfile de las Escolas do Samba? No pudo, estaba fuera ella. Pobrecita. Se recorrió de Punta del Este a Colonia, Colonia a Punta del Este. Ahora, perdón. Cuando anduvo al trote. Tengo una consulta. ¿Bañarse en la fuente del Parque Valle no está considerado una falta? Sí. ¿Qué problema es eso para Doris? Pero no hay... La Doris no tiene problema, porque llegan los de la intendencia, ven que es ella y dicen, siga. Es la única. Nos informan de producción que hay la macana en casa. ¿Tenemos? Parece que sí. Nos están informando por pero yo quiero verlo allá porque eso me divierte. Gracias a Anita Dávila, que acaba de mandar un collage de nosotros en distintas etapas. Aquí está Doris mostrando sus piernas y yo osada a su lado. ¡Qué horror! Por supuesto que está también la Trini, que no se pierde una. Y estamos muchos de nosotros, volvemos en instantes con ese material. Ahora nos informan de producción que prepararon la macana en casa. No me lo pierdo. ¿Cómo se hace para mantener vivo este oficio durante tantos años? No lo llamen hasta que termine la nota, les pido por favor. Ya lo están llamando, pero bueno, ahora va a hablar. ¿Me puede mostrar esta armónica de la... no lo llamen ahora. Pero vamos a atender. Yo se lo voy a atender. Ahí está. ¿Ponemos ambiente? Ponemos altavoz, sí, ponemos altavoz. ¿Hola? Ay, cortó. Sí, estaba mirando el programa. ¿Lo corté yo? Sí, porque bueno, para este lado. Le erré. Amigos, en esta mañana con picardía hemos elegido un pretexto para volver a tener a Roy Berocay. Y el pretexto ha sido este aniversario. Qué horrible, voy a pasar hipando todo el programa. ¿Cómo voy a hacer? El sapo Ruperto está entre nosotros y por eso me da hipo. ¿Está? Es posible. Capaz. Vamos a ver si lo podemos solucionar, pero si no, vamos a tratar de salir adelante igual. No sé cómo se soluciona esto. Vamos a hablar de estos 25 años de pateando lunas. ¿Qué les parece si ponemos la presentación y vemos cómo lo solucionamos? Yo tengo acá dispensador cascada. Para todos esos lugares que trabajan con público, para todos... Sí. Chiquilinas, puristas, estamos al aire. No importa, quedate. Voy a mostrar cómo está ya con un ratito de freezer. Se nos abrió la heladera. Que ella va por sí sola, ¿viste? Y ningún problema, ¿no? O sea, ella va saltando. Ella va, o sea... Como esquivando agua viva. Ahí está. Ahí va. El muchacho le dijo, agarrate fuerte, prendete de mí, dijo. Bueno, casi. Está gritando. Grita, ¿no? Mírenle. Ay, me da cosa, vos. Parece que... Ahí va. ¿Cómo, pobre Noel? ¿No la viste que iba contenta? Sí. Me gustó. Mira, capitaron ahí. Perdieron todo, las chancletas, las...
Caída número uno. Al preparar una ensalada fresca, ¿qué es la mejor ¿dónde es el recipiente mejor para prepararla? ¿Un bowl de metal? ¿Un ya tenerla preparada? ¿O un bowl de vidrio? Por bowl de vidrio. Bueno, se ve que las vacaciones no lo hicieron bien, con las respuestas prontas. Venía. Estoy feliz. ¿Sí? La tranquilidad de la gente, las avenidas, la arquitectura, los árboles, el río. Estoy enamorada. ¡No! Bien. Pero, ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Que usted no se ensució, porque tranquila. Hay que ensuciarse cuando dice el pegote que le podía haber dejado a la señora. Está bien. Señora, mire, no pasó nada. Gracias. La amo, la amo. Son muy amables. ¿Cómo se la bancó? Me podría haber mandado a freír papas. Quiero volver pronto. Ay, se movió. Atención, atención. Ya estaba preparado. Se está moviendo como el tiburón, ¿vieron? Arregló un papel. No. Casi, casi, casi la segunda. Ahora, a esa caída le van a dar, ¿eh? En la pantalla. No, perdóname, nada es más indigno que lo del hipo. Sí, ¿no? Nada es más indigno, porque además el hipo tiene múltiples lecturas, la gente debe creer que vos venís alcoholizado a trabajar. No, el hipo es un accidente. No, totalmente, sí, pero el tema es la lectura de cómo lo ves, ¿no? No, pero está... Hipando, no, bueno, espantoso. Atenta a la producción que puso el sapo Ruperto. No, eso todo. Me gustó mucho, lo único que me pareció así acertado. Divertido de la historia fue que el que hipaba era el sapo Ruperto, tan divino, por Dios. No, la cara de Roy Birocay que me miraba como diciendo, esto es surrealismo puro. Esto sí. ¿Qué hago yo es levantado a esta hora de la mañana en un estudio de televisión y esta mina hipando acá? De veras. Era una cosa como incongruente que no se podía más. Bueno, y lo otro es el juego así, el paralelepípedo que tenemos, que tiene un pisito ahí que... Está bravo, pasafá. Pero está casi la segunda. ¿Qué es esto que tenemos arriba de la mesa? Bueno, esto que tenemos es lo primero que vamos a degustar esta mañana. Son unos bocaditos de dulce de leche que nos dejaron el viernes. Se han estado en heladera, así que capaz que no están todos lo perfectitos de forma que se pueda. Y por suerte lo dejamos en heladera. Los invitados de Escape Perfecto que se ganaron el auto. ¿Se acuerdan que estuvieron con nosotros? Miguel y Viviana. Bueno, y Miguel en el programa dijo que sabía hacer estos bocaditos de dulce de leche con los cuales hoy vamos a pasar la mañana. Muy bien. Yo pienso que... No, Ana Durán también. Capaz que Ana Durán alguna cosita... Preparó un catering. Buenos. Leticia, trae una Leticia torta. Viene con mira que torta. Estamos esperando toda esta barra. Perfecto. Entonces estos invitados hoy no se van a ir con las manos vacías o con la pancita vacía. Capaz que no. Con el azúcar tenemos alta. Pero, el aporte de nuestros televidentes Miguel y Viviana. Tenemos el aporte de la señora Ana Durán. A mí me habló de brownie Ana Durán, ¿eh? Mirá. Hasta el jueves que fue cuando... Yo... ¿Brownie era? Sí, es... Es Shaquille O'Neal, ¿no? Ah, eso no es brownie. Sí. Es... ¿Abajo sí? ¡Abajo sí! Yo lo vi tan blanco que dije... ¡Oh, Piti! Ana, ¿puedes entrar con eso o no? ¿Puedes venir con eso o pesa mucho? ¿Pesa? Bueno, venite vos acá. ¿Querés que lo lleve yo? Venite a comadrear acá. Pará. ¿Qué? No, vamos. Yo le voy a dar una mano a Ana, nada más, y dos pasos atrás. Esperá, Ana, que te mando un cadete. Esperá que te mando un cadete. Tranquilos todos. A ver... Vení, vamos a llevar esto. Vení con nosotros, no es para ahora, vení. Vení, Ana. La cuestión es que vengas vos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Así está bien? Hacemos el principio. Ahora sí. ¡Ay, Durán! ¡Qué rico, Anita! ¡Ay, Durán! ¿Lo que es eso? Ay, todos los invitados de creer que esto es de todos los días.
Vamos a decirles que sí, ¿no? Digamos. A ver, quiero ver esos bocados. Porque no me doy cuenta cómo son los bocados. Lo que pasa, qué maravilla. Estuvieron mucho rato en la heladera. Deben estar medio como integrados entre ellos. Vas a ver, mirá. Pero... Me los encontré, vení, que no tengo micrófono. Me los encontré en la calle el día de calor, el día que estuvieron al acá. Al matrimonio. Al matrimonio, divino. Si venían con el paquete todo divino, armado, con me dice... Ay, Ana, se nos estaba derritiendo todo. Lo armamos un poquito mejor. Ah, esto es para todos. Entonces, por favor, ponémelo en la heladera. Ah, y bueno. Ahí lo dejamos y está delicioso, la verdad. La que se nos derrite es la Trini en el móvil. Sí. ¡Opa! ¡Muy buenos días! ¿Qué dice que Trini? Muy bien, que se ponga gorro porque el sol está potente. ¿Pero vieron? ¿El gorro que tengo? No, pero no se ve bien. A ver ahora. ¿Qué dice? Trini. No se ve bien, Otaño. Se me... ¿Y dónde sacaste eso? Se lo mandó a hacer. Ya se están vendiendo. Y este lo hizo la producción. Es el regalo que me hicieron por los 1000 programas. ¿Te das cuenta? Que de 1000 debo tener 5... No, un poco más. No, pero eso que le quede lindo. A todos los que están desde el primer día... Felices 1000 programas y a los que nos fuimos sumando por suerte y agradecemos mucho estar en este programa, también felices 1000 programas. Este es el primero de muchos. Ya estamos por armar un puestito en la feria para vender los gorritos con lo que usted quiera, ¿no? Porque todos Trini no da, pero bueno. Gracias a la producción de este querido programa que me hizo este gorrito para el verano que me viene estupendo porque rige una ola de calor emitida por Inumet para... varios departamentos del país, impresionante. Hace muchísimo calor en la capital del país. ¿Querían verano? Acá tienen verano con ola de calor incluida, señores, para todos ustedes. Sí. Lo pedían, lo tienen aquí. Ahora sí, compañeros, vamos a hablar del tiempo. Les dije, hasta mañana y desde ayer fue emitida una alerta por ola de calor para varios departamentos del país. Las principales localidades: Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, La Valleja, Maldonado, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y 33. ¿Qué significa esto? Que durante estos días, bueno, hasta mañana, las mínimas oscilarán entre 21 y 25 grados y las máximas entre 33 y 37 grados, señores. Impresionante. Así que a protegerse y estar bien resguardaditos a la sombra, porque te digo que el sol está bravo. Así que a cuidarse, a protegerse. Ojo con el bronceado y todas esas cositas. Bueno, se me cuidan, compañeros. Ahora sí vamos a hablar del tiempo para la capital del país y cómo va a estar durante los próximos 3 días. Hoy, Inumet pronostica una jornada con cielo nuboso y periodos de cubierto. Probables precipitaciones y tormenta por la tarde-noche. Esto significa que cuando usted llegue a su casa seguramente se puede sentar afuera a tomar mate. Y si llueve, mejor, porque con este calorete, te digo, que viene bárbaro, unas gotitas no vienen nada mal. Las temperaturas se situarán entre los 24 y los 34 grados. Para mañana martes tendremos una jornada con cielo nuboso. Probables precipitaciones y tormentas para la tarde-noche. Altas sensaciones térmicas. La temperatura máxima llegará a 34 grados y la mínima a 26. Y para el próximo miércoles se prevé que haya una jornada con cielo nuboso, probables precipitaciones y tormentas. La temperatura máxima baja un poquito, llegará a los 30 grados y la mínima 26. Yo te digo que... No, voy a... Así, corre un vestido precioso igual en la Rambla. Recordar que en Montevideo... debido a la presencia de cianobacterias, hay muchísimas playas que no están habilitadas para baños. Sin embargo, yo estoy frente a una, que la deposito, y está todo el mundo como si nada. Voy a ir a averiguar, a ver, porque la gente se está bañando por ahí. Les voy a contar cuáles son las playas que sí están habilitadas para baños. Según informó la Intendencia de Montevideo, son las playas de Punta Espinillo, Pajas Blancas, Zavala, Ramírez, y después en la Rambla O'Higgins, en la bajada de Río de la Plata, y 18 de diciembre. ¿Esto qué significa? Que aquí en realidad no está habilitada para baños. De hecho, está la bandera sanitaria. Pero bueno, a tener precaución, si se dice que, bueno, es preferible que no nos bañemos en la playa. En estas al menos hay otras, señores. Pueden ir a otras, a las que sí están habilitadas. Por suerte, tenemos algunas en la capital del país que están habilitadas para baños. Así que, bueno, concurrir a esas y tomar las precauciones del caso. Ahora sí, compañeros, nos despedimos porque hoy
más que nunca, estoy muy bien acompañada en el móvil en vivo de la mañana en casa. Y acá también hay cosas ricas para comer. Ya está Leticia junto a nosotros. En un ratito vamos a estar juntas en el móvil. Va a cocinar cosas ricas. Estamos aquí en el Parador Telma, en Avenida Brasil y La Rambla. Si la gente quiere venir, puede venir. Leti va a cocinar de primera mano cosas súper ricas y frescas para este día tan especial. Vengo para acá. Para este día tan especial. Así que bueno, tenemos regalitos, tenemos algunas preguntas para hacer a la gente para ver qué tanto ve la mañana en casa. Es fácil. Todo con premio. Tenemos muchísimos regalos, así que nos vamos a divertir muchísimo en esta mañana tan, pero tan especial en la que cumplimos 1000 programas gracias a ustedes que nos acompañan todas las mañanas. Ahora sí, volvemos para piso, que hay tanta gente hoy. Está precioso para estar de charleta con el mate en el piso de la mañana en casa. Volvemos para ahí, compañeros. Muy bien. Un beso a Vicky, que nos está viendo, nuestra querida compañera Vicky del canal. Vicky Fabiani. Claro, estuve el otro día, el viernes pasado en la tarde en casa, fue como un flash. ¿Cómo te extraño, Vicky, que no tengo con quién pelear de mañana? Yo si no peleo con alguien de mañana. Con alguien no sos vos. No soy yo. Así, ¿por qué no te haces una vuelta y peleamos? Hablando de pelea, parece que el que está ofendido es Maxi Pérez. ¿Por qué? ¿No te acordás bien cuál es? Sí. Sí, aquel que estuvo. ¿Cuánto tiempo estuvo? Él dice una semana. Una semana. ¿Te acordás de Maxi Pérez, vos? ¿Vos te acordás la cara de Maxi Pérez? Sí. Petru, concentrate. Porque me distraje. ¿Te acordás de la cara de Maxi Pérez? No seas mentiroso, no. Bueno, lo estoy viendo acá. Tenés que decir que no, Petru. No me acuerdo. ¡Claro! No te acordás de Maxi. Es un flaquito, alto, muy bonito. Sí. Bonito. Sí, es bonito. Muy bonito. ¿Sabés que compitió con la Trini y ahora no pueden compartir espacio físico? ¿Ah, no? No, claro. ¿Qué tiene como la Trini está en la playa, él se animó a venir hoy. Ah, mirá. lo estamos peleando un poco, ¿no? Qué raro que no llegó Cotelo todavía, ¿no? Cotelo, falta Rafa, uno. Qué raro que no llegó todavía. Cotelo, Rafa, no es el primero. Sí está Iñaki Abadí en nuestros estudios. Y el divinísimo de Martín, Rodri. Ese tipito. Esos son vistuarios. Esos son vistuarios, los tenemos en gateras. Nos está faltando Rafa para que entren todos y después aparezca Maxi cantando ahí algo que sigue vivo y venga el maestro Tavares, todos. Todos juntos. Y total, ¿qué te parece? Y Rafa vendrá. Y prometió, yo a Rafa le creo. A Rafa le creo. Además, si no viene... ¡Mirá! ¡Ahí está! ¡Llegó! Gracias a Miriam Méndez, a Silvia Guerra, a Claudia Freda, a Dalba Barros, a Alexa Arias, a María Andrea Coya, a Fabiana Martínez, a Claudia Caballero, a Adriana Romano, a Griselda Furtado, a Silvia Mariño, a María del Rosario Fernández, a Cecilia Pereira, a Luz Selene, a Sandra Santurio, a Patricia Reina, a Silvia Alicia Lenzi, a Marlene Gómez, a Adriana Lescano, a Isabel Trifero, a Anita Dávila, que nos mandó el afiche con todas las fotos en collage. Bueno, y a otra gente que ya iremos nombrando y algunos dejaremos afuera. Todos nos mandan saludos, piropos, reconocimientos. Ese es el afiche de la televidente. Esa es la mesa que tanto lo hace penar a Cairo. El paralelepípedo ese. No, no es paralelepípedo. Se llama... Trapecio. Efectivamente, ahí está. Mire, esa foto de las piernas fue en un momento de locura, perdonen. No, nadie resiste un archivo y Ovaldía menos que nadie, te explico. Muy buena esa foto. Es una foto histórica. Sí, las piernas de la Doris en primerísimo plano. Esa es nuestra barra de hoy. Hoy tenemos 10 en los 1000. Cuando cumplamos 2000 programas, tendremos 20 o 2000 personas. 2000. Sí, lo hacemos en el estadio. Estadio. Y si hace calor, me consiguen el Antel Arena. Por la fresca, ¿vio? La fresca que quieren que les diga. Porque el estadio tiene lo suyo. Está maracanazo. Pero hoy imagínate si estábamos en el estadio. Morimos. Que los bocaditos. Y el brownie mío, helado. Yo creo que los compañeros van a sentir que el paladar está pidiendo bocados de Ana Durán. Van a volver a reencontrarse con la cocina de la señora Ana. Iñaki, Rafa, Martín, qué programa. Y recién son 1000 que estamos festejando.
Vamos a una tanda cortita y ya venimos haciendo la mañana en Casa en el 10, el canal uruguayo.